No. El perro tiene dos instintos nada más. El de procreación, para montar, y el de supervivencia, para comer. ¿Sí? Es en donde se mete mucho el problema los supuestos entrenadores. Bueno, este instinto de procreación quiere ir a montar al perro. Jugando, pero quiere montar. Por eso estos perros son tan territoriales. Los someten para montar. Otro instinto que tienen los perros es que el que llega primero, come primero. Entonces, se llaman medias vueltas. El perro, por eso siempre el perro va adelante. Te digo, permiso, el primero que llega come primero. Por eso los perros van ahí. ¿Cómo le quitamos eso? Se llaman medias vueltas. Yo voy caminando, media vuelta como soldado, yo dirijo el rumbo, no él. Después tenemos un perro, va con nosotros. Te dejo trabajar. Sí. Trabájale, Jaime. Este es aburridísimo, esas repeticiones. Esto se llama el condicionamiento clásico. No. Aflojamos collar. No queremos que nuestro collar vaya estrangulando al perro. Entonces, este es el castigo que se le da. Mucha gente tiene que entrenar al perro, es venirnos a someter. La teoría de la dominancia. Yo te domino. No. Tú me respetas, yo te respeto. Media vuelta. Si son necesarios 3 jalones o 10 jalones, los damos. Viendo hacia el frente y de reojo, viéndonos a nosotros. El perro. Perfecto, que haya perro. No, quiere ser la pelota. Pero va a entender. Sí. O tras el perro. ¿Va a trabajar? No. El perro no tiene, ¿cómo se llama? Sentimiento. Tiene emociones. Estamos con una campaña muy importante en Europa en contra de la humanización de los perros. Las personas los quieren tratar como personas. Los primeros perros que se entrenaron fueron militares. El arma va del lado derecho y el perro del lado izquierdo. La correa preferentemente se maneja con la mano derecha. La mano izquierda tiene dos finalidades. Para acariciar al perro, para que nuestro perro vaya a gusto con nosotros. Y la más importante, yo acariciando al perro, le demuestro quién es el dominante. No el líder, el que domina, ¿sí? Que es muy distinto. El dominante es el que agarra al otro miembro, lo que me hizo allá, me quería brincar. Esto es muy peligroso cuando en este tipo de perritos los han echado a jugar. Porque así como domina a los demás perros, también empieza a querer a dominar al humano. No. Entonces, la palabra para el regaño es no. Nunca utilizar su no. Por ejemplo, el no lo tiene que tener muy, muy bien puesto. El nein, ¿no? En alemán. En alemán. Ahorita me dices en qué lo vamos a entrenar. Puede ser en español, alemán, francés, portugués. Oye, aunque de chiquito estuvo 2 meses en Alemania, castellano. Ajá. Sí, entonces castellano, español. El perro no entiende idiomas. El perro entiende tonos de voz. Ok. Un perro entiende 3 tonos de voz. Un tono de orden y un tono firme. No confundir tono de voz con volumen de voz. ¿Sí? Los perros, al igual que los niños, oyen 2 o 3 veces mejor, o 300 veces mejor que un humano. Que un adulto, perdón. No. Entonces, no necesitamos gritarle al perro. En adiestramientos de protección, ahí sí. ¿Por qué? Porque el perro se estorbece con su mismo ladrido. ¿Sí? Entonces, no utiliza 3 tonos de voz.
Tono de orden es un tono firme, ¿sí? En español es punto, ¿sí? Punto. No. El tono de regaño es un tono más genérico. No. Y el tono de felicitación es un tono cordial. Eso. Muy bien. Rorro se llama, ¿verdad? Sí. Ese es el Rorro. Ahorita literalmente me ignora. ¿Por qué? Porque no me conoce. Pues es tremendo para un perro nuevo. Yo tratando de someter. Es una agresión. Y a lo mejor yo lo someto. Pero eso se va a canalizar en otra persona o en otro perro. Lo dejamos collar. Ojo. Sí, ya se iba. Porque al Rorro se le facilita más seguir nuestra inercia, ¿sí? Que si empiezo a girar para acá, pues vamos a empezar a atropellar con él. Y en un perro de esta talla hay un ejercicio peligroso, tú lo pisas y él se defiende. Muy pesado para ellos, tanto mental como físicamente. No es lo mismo andar tras una pelota, sí, que ya obligarlo a trabajar con todo. No. Vamos a dar este cambio de ritmo. Más rápido. Más despacio. El cuello de Rorro ya dio la vuelta. El cuello de Rorro debe de ir a la altura de nuestro pierna. Un perro adiestrado se debe manejar con un dedo. Esto no es magia ni encantamiento, no. Pues ya es con muchos años. Yo, hay gente que me dice, doctor, en media hora lo que no hizo en 3 meses en un curso. ¿Qué pasa si trae muchas ganas de defecar, Jaime? Eso se llama control de esfínteres. Sí. Obviamente, si le acabamos de dar de comer, pues sí, vamos a un lugar donde haga. Pero en entrenamiento, que empieza a defecar, no me paro. Porque si yo me paro, entonces lo condiciono a que cada vez que tenga ganas, va a ser del baño. Uh-huh. Yo quiero un perro que lo puedas subir en tu camioneta, que te lo puedes llevar a las construcciones que hagas, ¿sabes? Y el perro sepas que no va a orinar, no va a defecar. Sí. Entonces, eso se llama control de esfínteres. Eso viene desde su rutina de alimentación. Este perro debe de comer 1 o 2 veces máximo de comer. Sí. ¿Sí? El plato de Rorro no debe de estar 15 minutos en el piso. ¿Comiste, no comiste? Sí. Se te retira el plato. Si tú dejas todo el día el plato, todo el día va a estar comiendo y todo el día va a tener el estómago lleno. Entonces, va a hacer el baño 4 o 5 veces al día. Pues todos están una señorita me decía, ay, va a dejar a su perro ahí, son perros de trabajo. Y no les trae agua. Sí traigo agua, pero no a todas horas. Son perros acostumbrados a estar en una patrulla, a estar en un centro comercial y no exigir agua ni comida. Pero también biológicamente lo necesitan, fisiológicamente, ¿no, Jaime? Ah, sí, no, sí, pero es disciplina. Sí, yo he tenido personas que estamos aquí, entrenando al perro. Pero entendido, y va con un Tupperware para su perro, para su lunch. No, digo, son perros. El perro te puede trabajar 4 o 5 horas. O sea, obviamente, obviamente sin estar agua y todo eso, pero sí, no un perro que tenga que salir con tu cangurera, con su bolsita, con su comida, con su botito de agua. No traigo. Eso es el condicionamiento clásico. Repetición. Ahora sí, con los animales está muy difundido esto del condicionamiento positivo. Sí, el condicionamiento positivo tiene tanto éxito porque los resultados son inmediatos, pero a la larga se les olvida.
y no pasas de estar hablando de aprendizaje. Es muy fácil aquí a tu perro estarlo chantajeando con una salchichita, con una galletita que se pare, que es de mano a lo que sigues, es que lo haga por disciplina. Ahí está. Ahorita lo que vamos a queremos lograr es que el Rorro se detenga conmigo. O sea, no llevamos una competencia de yo. No lo tienes aquí en ningún lado. Esto hay que practicarlo en las puertas. En las puertas es donde él más te quiere enseñar quién es el que domina. ¿En las puertas? Ajá. ¿Cómo que en las puertas? Perros que se te adelantan. Ah, ya. Pues lo que estamos logrando evitar, no, tú no compites conmigo, ¿sí? Él no tiene por qué estar aquí. Mis pies, sus patas atrás de mí. En todas las órdenes estáticas, o sea que estemos sin movimiento, nos vamos a esperar un momento. Yo quiero ser un perro tranquilo, ¿sí? No un perro agitado. Este muchacho que estaba por aquí el otro día, que agita perros, él le quiso dar servicio aquí a la doctora Lulu. Híjole. Le agitaron a un schnauzer gigante. Qué bruto. Un schnauzer gigante, no sé si conozcas la raza. Sí, es dura. Son más bravos que un Rottweiler. Sí. Y el perrito, la hashish que pesa 40 y tantos kilos, se le aventaba a las personas. Entonces estas personas le dijeron, no, déjalo, porque es un perro de protección. Está bien, no sabes con lo que me topé. ¿Una fiera? Sí, ya se la corregimos. Le costó a la doctora los 4 cursos. Y ahorita ya está mordiendo la perra, ya se le estabilizó el carácter. Ya ahora sí ya le estamos poniendo a morder. Te dejo trabajar, Jaime, te dejo trabajar. No me estorba, ¿eh? Te dejo trabajar. No sé yo cuando sale el dueño, porque a veces veo con los perros. Acabas hablando con los perros. Ay, me voy a hacer una pregunta muy tonta, pero no soy veterinario como tú ni experto. No hay pregunta.